garantía de poder contar con la presencia de las autoridades. En este ejercicio, el día de ayer se inauguró con la presencia del jefe de operaciones aéreas de la Borbón de Colombia, el general Valles, comando conjunto de la Fuerza Aérea Brasileña. El día de ayer hicimos toda la revisión de todos los protocolos del ejercicio, tanto operacional como de seguridad. Lo aprobamos y el día de hoy empezó la ejecución. Quiero mencionar que este ejercicio Amazonas 1 es un paso más de los ejercicios bilaterales que hemos llevado desde hace 13 años. El PERCOL, Perú Colombia, entre las Fuerzas Aéreas, y el PERLA, Perú Brasil, entre las Fuerzas Aéreas, donde de manera bilateral trabajamos siempre los protocolos de interceptación y transferencia de blanco de una Fuerza Aérea a otra. Después de 13 años de confianza, después de 13 años de estrechar los lazos, hemos decidido dar un gran paso. Es el primer ejercicio multilateral en la región. Hasta ahora solamente el ejercicio bilateral es el primero en la región sudamericana, que es multilateral entre Brasil, Colombia y Perú, que se llama el ejercicio Amazonas 1, en donde ahora se sobrevuelan en blanco las tres fronteras, los tres espacios aéreos, y los interceptores de cada país pueden hacer las prácticas de interceptación y transferencia de blanco a través de los puestos de comando. No solamente hemos venido trabajando en este ejercicio hace 13 años, sino nos une las amenazas comunes que tenemos transnacionales. Y hemos escogido el tripartito por ser la zona que más nos favorece para poder practicar este tipo de operaciones en provecho de la seguridad internacional. Pero hoy no nos hemos quedado. También hemos trabajado en este ejercicio la parte de apoyo al desarrollo socioeconómico, que culminará con la acción cívica el día jueves también en el tripartito. Yo quiero dejarles con el coronel general de operaciones de campeón de comando de operaciones, el coronel Jaime Chávez, y les hará un resumen operativo solamente de lo que va a construir todo el ejercicio durante esta semana, en cuanto del día viernes, reiterándoles nuevamente la bienvenida a la base de la tarde, nuestra competencia de tener tan distinguida con todos. Muy buenos días. El que le habla es el coronel Jaime Chávez Vizcarra. Soy el oficial de Estado Mayor A3 del Comando de Operaciones. En esta oportunidad voy a brindar una información operativa acerca de los procedimientos materiales a emplear y la jornada de acción cívica que se va a desarrollar en la localidad de Isla. Para este fin he previsto el siguiente sumario. Vamos a ver en primer lugar el concepto de la operación misión para poder entrar en contexto y poder entender qué es lo que se está haciendo acá con los tres países. Vamos a ver una área de material con lo que está colaborando cada país, las operaciones aéreas a desarrollar, un breve resumen, así como la jornada de acción cívica, que es igual de importante, colateral o anexa a las operaciones que se van a desarrollar. Para este fin es necesario entender que hace 13 años tuve la oportunidad de estar en el planeamiento del primer ejercicio PERBRA 1 que se desarrolló en la ciudad de Pucallpa. Hasta este sentido han pasado 13 años y se han suscitado a través de este tiempo reuniones bilaterales que han dado como producto trabajos operativos como el PERCOL y el PERBRA. 5 PERCOL con Colombia, que se está realizando, la última reunión de planeamiento ha sido de este año para el ejercicio 5, y el PERBRA, estamos en el PERBRA 5 igual. Entonces, tras esos ejercicios han permitido a las Fuerzas Aéreas tomar conocimiento operacional de coordinación y de buscar procedimientos comunes que nos permitan cohesionar y llevar a cabo este tipo de operaciones de una manera coordinada y operativa. El día de hoy es un paso más hacia adelante y estamos juntando 3 países en vista de haber ya realizado estos entrenamientos y hemos podido fusionar las coordinaciones de los puestos de comando, las frecuencias de interceptación y de las frecuencias de las unidades de visualización de los radares que nos permitan hacer eso. Es entonces que estamos en el ejercicio multinacional Perú, Colombia y Brasil, Amazonas 1. Este tiene por fin que una aeronave blanco simulada, dedicada al tráfico ilícito de drogas, facilita y sobrevuela la frontera de los tres países. Acá estamos viendo el triángulo, el trapecio del edificio. Entra al territorio peruano, al brasilero, al colombiano y así sucesivamente, fijando misiones específicas de aterrizaje tanto en Iquitos, en Leticia y en Tabatinga.
empleando para este fin medios simulados tanto de Brasil, de Colombia como de Perú. Es importante señalar que el concepto de esta operación también radica en que todo el sistema de alarma y control a través de nuestro sistema de radarización debe de encontrar los blancos que ingresan a nuestro país, identificarlos, ubicarlos, interceptarlos. Y el trabajo que nos lleva a finales del día de hoy, este ejercicio, es transferirlo al siguiente país para que ese país en tiempo real empiece a hacer todo el proceso de interceptación, identificación y obligar a esa aeronave a aterrizar y capturar esa aeronave que se está dedicando a un ilícito como tráfico ilícito de drogas.